Bé, bueno, jo us parlaré del maneig i seguiment a la consulta externa de, de neurologia. És una sessió que hem preparat amb el doctor Paredes, que és el neuròleg pediàtric. Llavors, per començar, a mode d'introducció, definir què és una paràlisi cerebral infantil. Engloba un grup de trastorns del desenvolupament, del moviment i la posició que causen una limitació de l'activitat i són atribuïts a una agressió que, sobretot, destaca que no és progressiva. Sobre un cervell que està en desenvolupament, ja sigui la l'època fetal o durant els primers anys de, de vida. Aquesta és la definició que trobem als protocols de l'Associació Espanyola de Pediatria. És un trastorn complex que precisa en la seva atenció d'una bona planificació assistencial des d'un primer moment. Per classificar-la tenim diferents grups. Tenim la paràlisi cerebral espàstica, que inclou la tetraplegia, la diplègia, la hemiplegia. Després tenim la discinètica que representa un 60-70% de les factors perinatals i dins d'aquest grup està la coratetòsica, la distònica o, o la mixta. Després està la tàxica, que tenim la diplègia tàxica, la tàxia simple o el síndrome de desequilibri. Després hi ha la hipotònica, que és una entitat poc freqüent i es caracteritza per hipotonia muscular amb hiperreflexia i la forma mixta, que inclou diferents aspectes de cada una de les anteriors, és la forma més freqüent de presentació. Les causes, ja hem dit que eren un cervell que estava en desenvolupament i tant pot ser causes prenatals, perinatals o postnatals. Dins de les causes prenatals tenim l'anòxia, l'hemorràgia cerebral o la infecció prenatal. Dins de les causes perinatals són factors de risc la prematuritat, el baix pes al néixer o una hipòxia perinatal. I dins de les causes postnatals, els traumatismes cranials, les infeccions com una meningitis o una meningoencefalitis i els accidents vasculars. En quant a la freqüència de, de discapacitat que tenen aquests pacients, a l'última revisió de l'UpToDate, feta al gener d'aquest any, Tenim discapacitat del desenvolupament, un 50% d'aquests nens tenen una discapacitat intel·lectual, un 25% presenten epilèpsia, un altre 25% trastorns del comportament i un 20% alteracions del, del son. Dins de la discapacitat funcional, en un 30% dels casos hi ha una incapacitat a la marxa, un 25% incapacitat de parla, cegueren un 10% i sordera un 4%. I de la, dins de la discapacitat física tenen dolor un 75% d'aquests nens, Alteracions del maluc un 30%, no controlen els esfínters un 25%, hi ha un augment de la salivació un 20% i cal alimentar persona nasogàstrica un 7%. Dins dels trastorns neurològics, dels que parlarem són de l'epilèpsia, dels trastorns de conducta comòrbits, dels trastorns del son i d'anys col·laterals que tenen aquests nens. L'epilèpsia, com hem dit abans, apareix en un 25% aproximadament dels nens amb paràlisi cerebral. És més freqüent en pacients que tenen la forma espàstica, una tetraplegia espàstica i solen aparèixer les convulsions els primers dos anys de vida. El tipus més comú són crisis focals que, fa, que generalitzen fàcilment i hi ha una major incidència de discapacitat, de discapacitat intel·lectual en aquests nens. En quant als fàrmacs antiepilòtics que, que s'utilitzen, cal pensar que aquests fàrmacs poden causar sedació i empitjorar encara més la capacitat d'aprenentatge i habilitats socials d'aquests pacients i cal fer un tractament individualitzat en cada cas amb el fàrmac que controli millor les, les crisis que presenten. Els fàrmacs que s'utilitzen són el clobazam, que és el noiafren, el levetiracetam, que és el kepra, i altres com la valproic o combinacions de diversos fàrmacs per intentar controlar aquestes, aquestes crisis. En quant als trastorns de conducta, són pacients amb major incidència de trastorns de conducta emocionals, psiquiàtrics, i dins d'aquests els més freqüents són la impulsivitat, la impulsivitat trets de TDA, intolerància a la frustració, trastorns de l'aprenentatge, agitació i agressivitat. Segons els trastorns que presentin, s'utilitzarà una medicació o una altra. Els nens que tinguin més trets d'impulsivitat o de dèficit d'atenció i hiperactivitat s'utilitzen fàrmacs com el metilfenidat. I amb nens que tenen més agitació o agressivitat, els antipsicòtics. En quant als trastorns del son, bueno, s'ha demostrat que un son insuficient durant la, durant la infància influeix sobre la conducta, la funció cognitiva i l'estat emocional dels, dels nens en general. Els nens amb paràlisi cerebral tenen un patró de son disarmònic i els trastorns més freqüents que presenten són enuresi, bruxisme, insomni, despertar precoç i una excessiva somnolència diurna que també es pot veure afectada pels fàrmacs que prenen i són nens que solen ser roncadors i poden presentar saos. En quant al tractament dels trastorns del son, el que està ara, bueno, més en estudis és la melatonina, que es considera una medicina del, del futur, s'estan fent, fent varis estudis per utilitzar la melatonina en, en diferents trastorns. S'ha vist que té una funció de protecció neuronal i s'està fent estudis per administrar-se en adons preterme, perquè s'ha vist que els, que els nens prematurs tenen menys melatonina que els nens a, a terme. N'hi ha una dosis establerta, cal començar amb una dosis i anar, pues, establir la dosis que li va bé a cada, a cada nen i la forma comercial és el, el melamil, en gotes, que la concentració són 4 gotes, un mil·lígram, i al començar el tractament amb aquests nens es comença amb un mil·lígram amb dosi única i mitja hora abans d'anar a dormir. I la dosi es pot augmentar fins a 3 mil·lígrams també amb dosi única i administrat 30 minuts abans d'anar a dormir. Altres tractaments que s'estan utilitzant són el Zolpidem, que són anàlegs de, de benzodiazepines i antihistamínics com el variargil gotes aprofitant l'efecte de somnolència que tenen els antihistamínics. En quant als danys col·laterals que pot provocar les paràlisis cerebrals, bueno, tenim alteracions visuals que són molt freqüents. Podem veure disminució de l'agudesa visual en un gran nombre de pacients per alteració cortical i cal derivar sempre aquests nens a, a oftalmologia. En quant a les alteracions de l'audició, afecten un 10-20% dels nens. Són més freqüents en nens amb baix pes per edat gestacional o nens que han tingut hipòxia neonatal, tot i que les causes són per, per multifactorials. Un diagnòstic i un tractament precoç és important per tal de millorar amb aquests nens la capacitat d'aprenentatge i de llenguatge que ja tenen alterada per la patologia de base i és molt important fer un screening auditiu a tots aquests nens amb potencials, amb potencials auditius. Les alteracions del llenguatge podem trobar a fase audisàrtria en quasi un 40% dels nens. Es pot donar per una anomalia en la, en la funció dels músculs orofaringis o perquè hi ha una descoordinació dels patrons respiratoris i també poden estar implicats les alteracions en l'audició i la discapacitat intel·lectual que presenten. També presentarà alteracions ortopèdiques, que és la presentació que es farà després, amb subluxacions, dislocació o displàsia progressiva dels malucs, escoliosis, deformitat dels, dels peus. L'osteopènia també és un, un factor que es veu molt sovint. Són nens amb una mobilitat disminuïda, amb trastorns d'alimentació, dèficits nutricionals, amb fàrmacs antiepilèptics que alteren el, metabol, el metabolisme fosfocàlcic i són nens que poden presentar fractures freqüents està en estudi administrar pamidronat endovenós durant 12 mesos per veure si, si millora aquesta osteopènia i des de que es donen suplements nutricionals, suplements de vitamina D o calci, millora parcialment la, la densitat òssia. I també podem presentar alteracions urinàries com la neuresis, incontinència urinària o urgència miccional. En resum, la paràlisi cerebral infantil requereix un maneig multidisciplinar i hem d'estar atents a l'aparició de possibles complicacions i intentar un diagnòstic i un tractament precoç d'aquestes recordar que són nens amb una altra probabilitat de, de convulsionar i no s'ha de tenir poc pautar tractament per millorar els trastorns del son perquè també ajuden a millorar el funcionament d'aquests nens i recordar fer un screening audiovisual d'aquests nens. I ja per acabar, tot i que sigui un maneig multidisciplinar on entra l'oftalmòleg, rehabilitació amb, amb logopèdia, fisioterapeutes, neuropediatres, neonats, gastroenterologia, el CSMIG, els nefròlegs, neumologia o els otorrinos, cal centralitzar tota aquesta atenció del nen amb el, amb el seu pediatre per tal de fer una, una visió més global. I ja està. Com anava això així? Sí. Vale, jo pues us parlaré una miqueta de l'abordatge digestiu, que és el que fem a la consulta externa de, de digestiu amb els nens amb paràlisi cerebral. Els problemes més importants a nivell digestiu i nutricional que trobem amb els nens amb paràlisi cerebral són la disfàgia, el reflux gastroesofàgic, l'estrenyiment, la desnutrició i les osteopènies. perquè veieu lo important que és, us presento un estudi que es va publicar l'any 2000, que és el de Oxford Feeding Study, que es va fer a Anglaterra, en què van analitzar 271 nens amb PCI, un equip especialitzat en nutrició i digestiu, i van veure que d'aquests, el 89%, és a dir, quasi el 90%, necessitaven algun tipus d'ajuda per alimentar-se. Més de la meitat, el 56%, s'atragantava quan menjava. Això ens indica disfàgia. A més a més, vora el 30% tardaven més de 3 hores al dia en alimentar-se. Imagineu el que suposa això per les famílies presentaven vòmits un 22% i tot i així, d'aquests, només un 8% tenien un suplement calòric, només un 8% portava una gastrostomia i dos terceres parts d'aquests pacients mai havien estat valorats per una unitat de digestiu i nutrició. I això és una miqueta el que volem canviar, que estem intentant canviar des de la societat de digestiu, sobretot l'equip de, de nutrició. Primer començarem amb la disfàgia. Perquè un nen s'alimenti correctament, ha de tenir d'emne el seu sistema nerviós central perquè necessita una coordinació. Perquè nosaltres ens alimentem, necessitem coordinar moviments de succió, moviments de masticació, moviments de deglució, de ser capaços de portar l'aliment fins a la boca, tancar la boca, fer un bon sello labial, la llengua s'ha de moure correctament perquè es formi el bolo, l'ha de desplaçar cap enrere, s'ha de produir un sello palatí, hem de coordinar la respiració, a més a més és important que tinguem un bon control axial, Eh, perquè les postures que fem a vegades poden afavorir també que broncoaspirem i hem de fer uns moviments coordinats amb els braços. Per tant, el que tenim assimilat com a algo super senzill, doncs us podeu imaginar que amb una paràlisi cerebral això es complica moltíssim. Què és el que causa a la paràlisi cerebral els problemes de Pues hi ha alteracions motrius, gruixudes i fines, trastorns oromotors, eh? moltes vegades pues, la hipotonia i la hipotonia no permet pues, fer aquest sello labial, no permet coordinar correctament que es tanqui bé i que el menjar no passi cap al nas, eh? que podem eh, passar l'alimentació cap a l'orofaringe, alteracions sensorials, eh? com heu vist moltes vegades, trastorns de la visió que també dificulten i també pues, doncs, l'esquelet. Eh? Les deformitats axials també fan que moltes vegades no sigui fàcil mantenir una postura adequada per poder menjar correctament. A més a més, molts cops pues, doncs, tenen la llengua, la part anterior de la boca, fan moviments atetòsics eh? que dificulten tota aquesta coordinació que hem de fer per empassar i no desplacen correctament i això fa que moltes vegades doncs, quedin residus a la boca, que molts cops són la causa principal de broncoaspiració eh? o que aspirem amb molta facilitat. I com veieu, doncs és molt important la postura. Eh? Depèn de quina postura tinguem, moltes vegades s'intenta donar de menjar tombat, estirat o sense control cefàlic i això facilita molt que broncoaspirin i que dificultin la ingesta. Llavors, què és el que ens ha de fer sospitar que un nen, ja sigui una PCI o amb un altre trastorn neurològic, té una disfàgia. Doncs moltes vegades el que fem és preguntar, preguntar quan mengen, perquè preguntem a les mares, i per elles l'alimentació és quasi, quasi el més important, no? perquè és el que ells se senten responsables que poden fer i que ajuden al seu fill. I tu els hi preguntes com menja, bien, bien. Totes, si preguntes així, totes et diuen que bien. Però ens doncs has de preguntar, tosse quan come, se atraganta, canvia de color... Eh, Ves, ja ho, tenen com a normal, que tosi. Si sí, tosse, sempre tosse, claro que tosse, sempre tosse. Has de preguntar sua, eh? a vegades són coses molt sutils, com que sui, com que es cansi, que es fatigui, que es tornudi, eh? tot això ens indica que té problemes amb la deglució. O fins i tot una congestió ocular. Eh? Hi ha coses tan sutils com una congestió ocular que ens indiquen que no està menjant correctament. Una altra cosa important per nosaltres és el temps d'ingesta. Eh? Ja són famílies que tenen, doncs un, bueno, tenen una càrrega brutal com perquè a sobre es passin doncs, la meitat del seu dia intentant donar de menjar. és una altra cosa que hem de valorar i moltes vegades reduint el temps d'ingesta, aconseguim que la qualitat de vida del nen i de la família també millori espectacularment. Considerem que podem tolerar temps d'ingestes màxim, màxim de 60 minuts per ingesta. I una altra cosa que ens pot fer pensar que hi hagi una disfàgia és la clínica respiratòria, eh? que hi hagi doncs, bronquitis de repetició perquè broncoaspirin, episodis d'estridor, pneumonies de repetició i la presència de telectàcies, que això us en parlarà una miqueta més la Maria. Què és el que fem per valorar nosaltres, un cop hem sospitat que hi ha una disfàgia, com podem valorar si realment hi és o no? Pues hi ha una forma molt senzilla que és veure com menja. I si no és a la consulta els diem que gravin un vídeo, que gravin un vídeo de com mengen. I valorem la postura, eh? valorem si li donen de menjar tombat, si el fiquen a la seva cadira adequadament, valorem quin tipus de menjar li donen, eh? si li donen un triturat, si intenten que mengi trossos, perquè a vegades amb els trossos van fatal, però la família s'empenya perquè creu que realment està fent bé de donar-li trossos al seu fill. Quin és el volum que donen? Eh? Hi ha volums que són més adequats, que faciliten que no hi hagi tanta disfàgia. Eh? L'ideal és fer volums de 5 mil·lilitres, això facilita que no hi hagi tanta disfàgia, i la consistència. Vale? Si ja és complicat, doncs imagineu-vos que fem una sopa amb tropezones en què barregem consistències. Intentem sempre que siguin consistències uniformes i buscar quina és la textura que més fàcilment es degluteix. És molt més fàcil deglutir una textura nèctar o pudding que l'aigua. Moltes vegades només espacint i canviant una miqueta la textura podem optimitzar que faci una deglució correcta. Un altre test que podem fer, que això ja és doncs, ja l'hauríem de fer a la consulta, ja ser possible amb un pulsió oxímetre, és el test volum viscositat, que és el que fan, el que haurien de fer les logopedes, que una miqueta valoren la, la disfàgia. Vale? I el que consisteix és en administrar una substància líquida amb diferent quantitat d'espessant. Passem doncs, de l'aigua, el suc, nèctar, eh? fem pudding, llavors una miqueta veure diferents consistències i diferents volums, Primer molt poquet volum i després anem a augmentar el volum i veiem una miqueta què és el que valorem. Pues el sello labial, si són capaços de tancar, hi ha vegades gerents que són superhipotònics o molt hipertònics i si no són capaços de tancar correctament la boca. Si hi ha protusió lingual, eh, que a vegades pues hem de buscar una cullera més adequada o una jeringuilla o buscar algun material amb el que podem millorar que aquesta llengua no ens molesti tant. El moviment mandibular, i si hi ha residus orals. Com us he dit, moltes vegades degluteixen, però se'ls queden residus i moltes vegades el que broncoaspiren no és el que han deglutit, sinó aquests residus que es queden aquí a la boca i això afavoreix molt la broncoaspiració. Com us deia, l'ideal és fer amb un pulsi. Eh? Fer això amb un pulsi és molt més segur i a més ens informa si hi ha desaturacions del més del 5% en el moment de la deglució, doncs això ens indica que molt probablement hi hagi una broncoaspiració. I el gol estàndard, que aquí no en disposem, però sí que ens les fan a Sant Joan de Déu, seria la videofluoroscòpia. La videofluoroscòpia és una prova que es basa en el mateix test, aquest d'anar modificant volums i textures, l'únic que es fa amb una substància que és un contrast hidrosoluble, de manera que podem veure exactament el menjar doncs des de que passa per la boca, eh? si com la llengua el tira cap enrere, si hi ha o no hi ha residus, veurem el sello, els eh? el residus, si hi ha un sello palatogloso, eh? si broncoaspira aspira cap al nas o no, si broncoaspira després cap a l'esòfag, si relaxa o no l'esfínter, i aquí veuríeu unes imatges de com es veu. Aquí veiem com menja, passa cap aquí, aquest nen no fa un bon sello i se li passa cap al nas, veiem com passa cap a l'esòfag, si broncoaspira, i a més a més podem utilitzar diferents textures i veure si hi ha alguna textura i amb algun volum que és més fàcil que no, que no broncoaspiri. Quan hi ha alteracions lleus o moderades, el que fem és intentar modificar, modificar la textura i modificar el volum. I algunes vegades, només amb aquestes dues coses tan senzilles, podem optimitzar la via oral i olim un llum i no ens cal fer poca cosa més. Si són trastorns més greus, doncs haurem de valorar ficar una gastrostomia. Quan hi hagi grans dificultats per la deglució, quan hi hagi moltes aspiracions associats a malaltia respiratòria o algunes vegades, com veureu després, quan ja anem a la nutrició severa, que no podem donar el volum calòric que hauríem de donar. Què podem fer? Doncs, com us deia, molt important la postura. Eh? Veieu que un nen tombat doncs és molt més complicat que s'alimenti, que és més fàcil que bronco aspiri, que un nen que està a la seva cadira correcta, ben posat, ben col·locat, en què està alineada eh? la via digestiva, és molt més senzill que mengi bé buscar la consistència adequada i el volum adequat i l'utensili més adequat amb el que podem donar de menjar. això ens ajuda molt les logopedes. ¿vale? En quant al refluxe, doncs el refluxe entre, segons les sèries es dona entre el 32 i el 75%, superfreqüent. El reflux a en paràlisi cerebral és freqüentíssim. Per què es produeix? Pues doncs perquè igual que hi ha una disautonomia del sistema nerviós central, també hi ha una disautonomia del sistema nerviós entèric, hi ha una relaxació de l'esfínter esofàgic inferior, el buidament gàstric és molt més lent, de manera que el contingut alimentari es manté durant molta més estona a l'estómac i hi ha una alteració del moviment esofàgic, de la peristalsis esofàgica. A més a més, això s'ajunta amb que molts d'aquests nens passen milions d'hores tombats eh, de Covid i això també afavoreix els episodis de reflux. I a més a més, també hi ha un augment de la pressió intraabdominal perquè hi ha un buidament gàstric més lent per l'estranyiment, si tenim l'abdomen ple de fecalomes, eh, Pues això també ens afavoreix que sigui molt, que hi hagi molta més pressió. L'espasticitat i les convulsions també augmenten la pressió i l'escoliosis i les deformitats de la columna pues també poden modificar les pressions que hi ha. Quines són les conseqüències del refluxe i el que hem d'intentar evitar? Pues sobretot les esofagitis. Eh? Veieu que es poden produir lesions importants. Sospitarem pues, si hi ha un sagnat, si hi ha unes emetemesis, dolor amb la deglució, que això ens afavorirà la desnutrició, Eh, tot, veure que totes les patologies digestives estan lligades i és que sí, les hem de tractar totes alhora perquè si no, no aconseguim avançar. I fins i tot estenosis pèptiques. Eh? Ja pot haver estenosis pèptiques i que necessitin dilatacions, que necessitin, i això ens complica moltíssim, la nutrició. Secundàriament, desnutrició i secundàriament un refluxe també, infeccions respiratòries. Quan sospitem que pot haver-hi un refluxe? PCI, sospitem que hi ha un reflux, si no es demostra el contrari, la majoria de vegades, però què ens pot fer pensar que hi sigui? Pues que vomitin, que hi hagi broncoaspiracions, vòmits de sang no ens indiquen reflux, sinó que ja ens indiquen esofagitis, complicació del reflux i ja anem tard. Dolor amb l'alimentació, irritabilitat a l'hora de menjar, rebuig de les preses, hipersalivació, s'han de fer eh? aquests moviments eh? que fan amb el coll, eh? d'hipertonia, moviments a la cara, també l'exploració física, això és una exageració, però poden haver-hi erosions dentals. Eh? Per l'àcid es poden produir lesions de l'esmalt. Quines proves podem, o què ens pot orientar a que hi hagi un reflux? pues amb una analítica que hi hagi una anèmia, una hipoproteinèmia. El trànsit intestinal no ens indica reflux. El trànsit intestinal el que ens indica, el que ens descarta són malformacions, tipus hèrnia. ¿vale? El que sí que ens indicarà si hi ha reflux o no és la pHimetria, que és la prova en què monitoritzem els episodis de refluxe àcid i només ens serveix per determinar refluxes àcid o la impedanciometria, que és la nova tècnica que utilitzem amb refluxe que detecta tant refluxes àcids com alcalins. I quan sospitem que hi ha complicacions tipus esofagitis o estenosis pèptica, el que hem de fer és una endoscòpia per veure com està aquest esòfag. Tractament del refluxe, igual que, que amb la resta de nens. Inhibidors de bomba de protons, aquestes dosis, recordar que hi ha un mínim, no donem mai menys de 10 mil·lígrams, i cada cop utilitzem més l'esomeprazol perquè té fórmules amb pols, Eh? Sabeu que l'axiago i el nexium tenen una fórmula de 10 mil·lígrams, que és en pols i que és molt més fàcil d'administrar i no és en càpsula. També s'ha demostrat que el baclofeno pot disminuir els vòmits i el nombre de refluxes, hi ha molts pacients amb PCI que porten baclofeno, i moltes vegades requereixen finalment un tractament quirúrgic, que seria doncs, el tractament clàssic de la fundoplicatura de Nissen, que es fa en esofagitis greus, o si sigui, hi ha complicacions com un bàrret o broncoaspiracions de repetició, però hem de saber i hem d'assumir que té mals resultats. Hi ha morbilitat associada al Nissen, amb PCI, eh, no amb altres entitats, però sí amb paral·lis cerebrals, d'un 50%. O sigui que moltes vegades, tot i haver fet aquesta intervenció, continuem amb un tractament amb inhibidor de bomba de protons. I s'ha de fer sempre valorar si es fa falta fer tractament quirúrgic del refluxe sempre que es fiqui una gastrostomia. Tot nen que decidim ficar-li una gastrostomia s'ha de fer primer l'estudi de refluxe, ¿vale? perquè moltes vegades s'ha de fer primer la intervenció del refluxe i posteriorment fica la gastrostomia perquè si no podríem empitjorar les esofagitis o les complicacions que pot haver-hi per un refluxe. En quant a l'estranyiment, a la paret cerebral es produeix doncs, perquè hi ha una immobilitat prolongada, una hipotonia moltes vegades, una especificitat que també pot afavorir l'estranyiment, la motilitat intestinal està alterada, a més a més, molts cops hi ha una ingesta inadequada de líquids i de fibra i hi ha fàrmacs que s'utilitzen, com alguns anticonvulsius, que també poden afavorir l'estranyiment. Què ens ocasionarà? Pues facilitarà els vòmits, per tant, les esofagitis, les nàusees, la sacietat precoç, tot això anirà lligat a la desnutrició. Si no tractem l'estranyiment, el refluxe i totes aquestes coses, també afavorirem la desnutrició i també pot afavorir les infeccions d'orina. El tractament de l'estranyiment en el nen amb paràlisi cerebral és molt similar al nen que no té paràlisi cerebral. Primer, desimpactació, que això jo sempre insisteixo molt, utilitzem normalment enemes de fisio, no casen, sinó, a ser possible, enemes de fisiològic i el macrogrol, eh, que seria el movicol. Vale? Manteniment, dieta rica en fibra i normalment ara, a dia d'avui, els hi mantenim a quasi tots el, 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 movicol. Vale? O el casen en els nens més petitets. I una altra cosa important és curar les lesions locals. Vale? Les famílies de nens en paràlisi cerebral estan acostumats que fan caca un cop al dia, o un cop a la setmana i qualsifiquen un enema. Pues això ho hem de canviar. Eh? Ja tenen prou patiment, pues hem d'intentar que facin caca el més tovet possible, sense dolor, eh? i hem d'assumir que quasi tots els nens en paràlisi cerebral tenen problemes d'estranyament. Quines consideracions hem de tenir en nens en paràlisi cerebral? Pues hem d'intentar evitar olis minerals, com la parafina, perquè tenen risc d'aspiració i pneumonies greus. I quan fem les neteges a altes dosis, també hem de vigilar, sobretot a en nens que tinguin un reflux perquè hem de tenir en compte que és hipertònic. Eh? El macrogoli és hipertònic i també si fa una broncoaspiració doncs podríem tenir problemes. I ja per acabar doncs, parlarem bueno, no, que de la desnutrició i l'osteopenia. Ara parlem de la desnutrició. Les causes de la desnutrició són sobretot doncs, una ingesta insuficient. No? Heu vist que tenen problemes per deglutir i això moltes vegades ocasiona que l'aport calòric que nosaltres els diem no sigui l'adequat aquestes dos de la deglució, el reflux també afavoreix i les esofagitis que tinguin problemes per menjar. Algunes vegades ja incrementa les pèrdues, sobretot per vòmits, per diarrea hem que no, perquè més aviat aniran restrets, i hi ha un increment del, del gasto. Les convulsions i l'hipertonia fan que consumeixin més calories. Per tant, la balança al final és pues, doncs que no, no hi ha suficient com per guanyar pes. Quines seran les conseqüències? Pues doncs un nen desnutrit, que té un dany neuronal, aquesta desnutrició augmentarà o pot incrementar encara més el dany cerebral primari. Hi haurà desnutrició moltes vegades calòrica o proteica, però també de micronutrients. Hi ha molts estudis que demostren que tots els nens amb PCI que no estan suplementats amb, amb suplements doncs tenen micronutrients molt deficients. Això a les analítiques que fem un cop a l'any hem de mirar tot això. I si un no està ben nutrit, doncs, Aument de les infeccions, si hi ha una intervenció quirúrgica, pitjor postoperatori, si hi ha broncospasma, doncs pitjor resposta, és un cercle viciós i per això és molt important que fem aquest abordatge multidisciplinar i que tinguem en compte globalment aquest pacient. Què és el que nosaltres valorem quan veiem un nen amb paràlisi cerebral? Valorem, doncs, per avaluar la desnutrició, si té o no dificultats en l'alimentació, si hi ha o no disfàgia, problemes posturals, eh? com hem dit, molt important, la postura, eh? que mengin correctament si tenen o no unes necessitats energètiques incrementades, com més espàstic, com més convulsió i com més, doncs haurem de valorar això a l'hora de calcular quins requeriments calòrics necessitarà i quins fàrmacs pren. Vale? Per valorar una miqueta què és el que menja, ens és important què menja, fem una enquesta dietètica de tres dies, els direm un full perquè apuntin durant tres dies que mengen, i com ho cuinen. Hi ha nens de 10 anys que continuen menjant un triturat de verdures, igual que un bebè de sis mesos. Fet a la Baby Cook o al vapor, i fiquen el seu tros de pollastre, el seu puré, i això ho mengen a dinar, a sopar i una papilla de cereals. Llavors hem d'intentar canviar una mica. No és el mateix fer aquest tipus de puré que ficar llegums, ficar-hi bacon, ficar-hi pollastre, ficar-hi nata, ficar-hi formatge... Eh? Només modificant aquestes coses, moltes vegades l'aport calòric es quadriplica. Enriquint, podem quadriplicar l'aport calòric. Què és el que valorem a l'exploració física? Pues valorem signes de desnutrició, també en tenim algun amb sobrepès, eh? que hem de rebaixar calories, els que són molt hipotònics, que no es mouen, a vegades hem de fer al revés. Eh? Però sobretot signes de desnutrició, valorem el cabell, valorem les ungles, valorem la pell, eh? valorem totes aquestes coses, ens informen sobre l'estat nutricional, busquem dèficits específics, to muscular, nivell d'activitat, no necessitarà les mateixes calories un nen que deambula, que un nen que s'arrastra, que un nen que està amb una cadira sentat tot el dia, un nen que convulsiona, un nen que no convulsiona. Les contractures, les escoliosis i les deformitats que ens poden eh, afectar l'alimentació, fer calomes, eh, si hi ha estranyiment, doncs pues hem de valorar que això s'haurà de tractar. A l'hora de fer la valoració antropomètrica, que és el que utilitzem? Utilitzem pes i talla, moltes vegades nosaltres no tenim, hi ha centres en què tenen unes bàscules que són molt fàcils de ficar, pots ficar la, la cadira de rodes a sobre, nosaltres no tenim això, doncs el que fem és pesar moltes vegades el pare i després amb el nen als braços, com ho feu vosaltres, i després descontent. I per la talla hi ha tota una sèrie de fórmules que sobretot utilitzen, que això ho podeu trobar per internet de qualsevol lloc, la longitud de la tíbia i això ens orienta sobre la talla. El paràmetre antropomètric que s'ha vist que té més sensibilitat i especificitat a l'hora de valorar la desnutrició en nens en parís cerebral és el plec tricipital. Vale? I el que s'utilitza també, que és molt fàcil i que això es pot fer a qualsevol lloc i que sobretot ens orienta si hi ha canvis, no? perquè més que hi ha taules percentilades, que també podeu trobar per internet, però sobretot el que ens orienta és veure un cop fem un pla de tractament, veure si es modifica, podem anar apuntant, és, i és molt fàcil de fer, és la circunferència del braç. La circunferència del braç ens orienta molt sobre l'estat nutricional. I a l'hora de fer les gràfiques també hem de saber que el creixement dels nens a paràlisi cerebral no és el mateix que el creixement dels nens que no tenen paràlisi cerebral. Per tant, haurem d'utilitzar unes taules que siguin adequades, perquè el patró de creixement és molt més lineal, tenen una diferent composició corporal, tenen menys densitat òssea i la seva massa muscular és més greixosa. I hi ha unes curves que es van publicar l'any 2007 i que, a més a més, estableixen diferents grups en funció de la mobilitat que pugui tenir el pacient. És diferent un nen que camina, que un nen que s'arrastra, que un nen que està postrat i no s'alimenta per sonda, que un nen que s'alimenta per gastrostomia. Hi ha una curva per cada un d'aquests pacients. Intentem fer una analítica inicialment, fem possiblement una cada sis mesos, però després, un cop els tenim estabilitzats, fem normalment una analítica a l'any. Intentem aprofitar analítiques que es facin de neuro i de neumo, sobretot, que són els altres que demanem analítiques. I el que demanem doncs, és un hemograma, mira que no hi hagi anèmia, glosèmia, l'albumina i la prealbúmina sobretot superimportant metabolisme calci perquè hi ha moltíssima osteopènia, moltíssima osteoporosis i això ho podem optimitzar i micronutrients. Eh? Hi ha una altíssima incidència de dèficit a micronutrients. Eh? Zinc, seleni, ferro, fòlic, vitamina, e, B6 i B12. Aquestes serien les que més s'alteren. A, a part, urea creatinina, el colesterol triglicèrids i una funció hepàtica. Què és el que hem de fer? Pues primer hem d'establir quins són els objectius de pes que nosaltres volem, que no seran els de les gràfiques dels nens normals, seran els de les gràfiques dels nens amb paralisi cerebral amb l'activitat motora que tingui el nostre pacient. Establirem quin és l'aport calòric, i com veureu hi ha unes fórmules per establir en funció de la motilitat quin és l'aport calòric que necessitaran. Intentarem sempre primer, el més fisiològic, optimitzar la via oral, sempre i quan sigui segura, eh? no hi hagi broncoaspiracions i no hi hagi trastorns a la deglució. Optimitzarem la textura i el volum important la postura. Eh? Perquè a vegades els que els hi donen tombats i això és un desastre total. Tractar l'estrenyiment i refluxa, perquè si no tractem a l'estrenyiment refluxa, doncs tampoc millorarem la nutrició i valorarem doncs, la composició calòrica i proteica del que li estan donant i en funció de la quantitat de volum que prenguin, determinarem si necessiten només enriquir, perquè com us dic moltes vegades només augmentant l'aport de greixos, eh, fent, pues, formatge, sofregit, modificant una miqueta l'alimentació, modifiquem moltíssim l'aport calòric, a vegades necessitem mòduls, eh, moltes vegades necessitem mòduls proteics, i pues, a vegades utilitzem suplements, eh? batuts, utilitzem, encara que sigui fraccionadament, no com a dieta total, sinó com a suplement. Hi ha unes fórmules eh? que també podeu trobar per internet, que són les que utilitzem nosaltres, i que doncs, pues, valoren l'aport de calories pues, i que modifiquen en funció de la hipertonia, si hi ha més espasticitat, menys espasticitat, si hi ha més activitat o menys activitat. Hi vale? ha nens que hem de disminuir calories, un nen hipotònic que no es mou, pues, possiblement necessitarà entre un 70 o un 80% de les calories d'un nen de la mateixa edat normal. I no hem de pretenir donar-li les mateixes calories que un nen que té una vida normal. La nutrició enteral, quan la indiquem, doncs normalment doncs quan hi ha una incapacitat d'ingesta en el 80% dels requeriments, quan el temps d'alimentació és de més de 4 hores al dia, això és un suplici i hem d'intentar que no sigui així, quan hi ha un creixement ponderal o estatura deficient, quan baixen el pes més de 3 mesos en els nens, de, això ho utilitzem sobretot en els nens de més de 2 anys, canvi de percentil i el que diu a totes les guies és el pliegue tricipital. El pliegue tricipital no és tan fàcil de fer perquè l'ha de fer sempre la mateixa persona, és molt més subjectiu, però bueno, una miqueta nosaltres ho intentarem incorporar perquè és el que diu a totes les guies, de moment utilitzàvem més el perímetre cefàlic. Quines vies utilitzem? Pues, com us deia, primer, l'oral. Sempre i quan sigui segura i el temps d'ingesta sigui curt. ¿vale? Si no, valorarem col·locació d'una sonda nasogàstrica si creiem que el suplement ha de durar menys de sis mesos, sis, ai, de sis setmanes, si es creu que es durarà més de sis setmanes està indicat ficar una gastrostomia i moltes vegades primer fiquem una sonda nasogàstrica per millorar l'estat nutricional del nostre pacient i perquè arribi a la intervenció de la gastrostomia millor, perquè es recuperarà molt millor, el postoperatori serà millor, cicatritzarà millor, estarà més preparat per l'anestèsia, llavors algunes vegades s'ha de ficar una sonda perquè millori nutricionalment. I la la gastrostomia normalment s'indica quan eh, ha de durar més de 6 setmanes i molt important que hem de fer primer l'estudi del reflux. Abans de fer un PEC, un botogàstric, s'ha de veure si necessita una intervenció de reflux. Quin tipus de dieta utilitzem? Normalment, quan fiquem una sonda o una gastrostomia, utilitzem dietes polimèriques. Això vol dir que tenen hidrats de carboni, proteïnes i lípids, i ara les que han sortit i que cada cop s'estan utilitzant més són fórmules parcialment hidrolitzades, que tenen determinat grau d'hidrolis de la proteïna, que fa que el buidament gàstric que està lentit en aquests pacients sigui més ràpid i que, per tant, no tingui tant problema de reflux, esofagitis, tolerància, sobretot milloren la tolerància. Normalment utilitzem dietes amb proteïnes normals, eh? són nens que no necessiten ni hipo- ni hiperproteïnes, i de les calories, doncs, en funció de la seva tolerància, si tolera el menys volum doncs utilitzem més hipercalòriques, que amb el mateix volum hi hagi més calories, i si no, utilitzem normalment normocalòriques. Sempre demanem amb fibra, eh, perquè com que ja assumim que són nens que tindran problemes d'estrenyiment, sempre demanem fórmules amb fibra. I en recordar-nos que pels botons gàstrics també es poden utilitzar triturats fins, mai per la sonda nasogàstrica. La pila ja us dit una miqueta, que moltes vegades ens trobem problemes d'osteopènia, que estan afavorits, doncs, en com més dany neuronal i més immobilitat més osteopènia, osteoporosis, les dificultats per a l'alimentació, l'ús d'anticonvulsivants, determinats anticonvulsivants també interfereixen amb el metabolisme calcifòsfor, l'IBP, utilitzar IBPs, doncs també interfereix amb el metabolisme calcifòsfor i això s'ha de saber, seran nens que possiblement tota la seva vida vagin amb omeprazol i hem de saber que això interfereix. I la poca exposició solar, eh? la poca exposició solar de molts d'aquests pacients. Quin estudi fem? Pues fem un estudi analític amb metabolisme calcifòsfor i una densitometria en funció del de que aportin, el que mengin, la motilitat que tinguin, doncs a vegades fem una densitometria. I l'última diapositiva, doncs, hem de saber també que hi ha interaccions amb els fàrmacs que habitualment prenen aquests pacients amb la nutrició, els antiàcids, metabolisme de la vitamina D, fenitoïna i fenobarbital, metabolisme de la vitamina D, vitamina B12 i àcid fòlic i cada cop hi ha més treballs en què en tots aquests pacients que fan tractament amb àcid fòlic o dieta cetògena es dona un suplement de carnitina. Veureu que potser algun dels nostres pacients comença a prendre carnitina, això són publicacions recents. I, bé, bueno, doncs una miqueta el treball entre tots, doncs jo crec que és el que ha de fer que aquestes famílies tinguin millor qualitat de vida, no només els nostres pacients, sinó també les nostres famílies. Vale? I ara us deixo. He anat molt ràpid, però és que és molt llarg, i si no... És es que... Okay. No, que no No, que l'he No voy a tan rápido. Bueno, vale. Bueno, yo os hablaré. Bueno, yo lo hago en castellano, que me manejo mejor. Eh, yo os hablaré del manejo respiratorio de los niños con, con parálisis cerebral infantil. Eh, todos sabéis que la patología respiratoria es la principal causa de, de morbimortalidad de, de estos niños. Entonces, ¿por qué es? Pues porque estos niños tienen unos factores predisponentes, como son que tienen una tos inefectiva, que no tosen correctamente, que tienen disfagia, que ya nos ha explicado Neus, eh, y reflujo gastroesofágico. Además tienen malformaciones de la pared torácica asociadas y, además, muchos de ellos tienen patología asociada, como puede ser displasia broncopulmonar en los niños. Que, son, que han sido prematuros, que la causa de la parálisis cerebral es una prematuridad extrema, o niños que además tienen, tienen asma. Todo esto nos hace que el manejo de estos niños sea bastante complicado. Eh, hay unos factores que nos favorecen que tengan más patología respiratoria y en, ellos los voy a desglosar eh, a lo largo de mi presentación, como son la aspiración pulmonar, disminución del, del aclaramiento mucociliar malformaciones de la, de la pared torácica, infecciones de repetición y obstrucción de la vía aérea, tanto la superior como la inferior. Empezaremos con la patología aspirativa. Ya, hemos, ya os ha explicado Neus que sobre todo las disfunciones deglutorias y el reflujo gastroesofágico nos hacen que estos niños... Broncoaspiren más, tengan aspiraciones pulmonares con mucha más frecuencia. Aparte, son niños que, eh, aparte de aspirar el material alimentario, pueden hacer aspiraciones únicamente de saliva. Y esto es lo que se llama en, el inglés, en inglés, lo encontraréis en la literatura, como drooling. Eh, cuando el material, de, el material que se aspira eh, forma, bueno, está es causado por una disfunción de glutoria, se aspira material que acaba de deglutirse. Entonces hablamos de que hay una aspiración anterógrada, mientras que si el material que se aspira procede del estómago y es eh, material alimentario mezclado con jugos gástricos, hablamos que hay una, una, una aspiración eh, retrógrada. Entonces, eh, estos niños, como ha explicado Neus, pues son niños que a veces la aspiración es muy evidente, porque cuando comen tosen, eh, se ponen cianóticos. Eh, se atragantan, eh, tienen clínica de tos, de sibilantes, con, sobre todo con la ingesta o cuando, se, o cuando están en el, de, en el decúbito, cuando hay más, más incidencia de reflujo, pero muchas veces hasta el 94% de las broncoaspiraciones pueden ser silentes, o sea, son microaspiraciones que en estos niños no nos dan una clínica de, de atragantamiento, claro. Entonces tenemos que interrogar y a veces pues... Eh, diferentes exploraciones como la videofluoroscopia que ha dicho Neus pues nos pueden ayudar a afinar el diagnóstico. Lo que, bueno, el drooling es lo que os he explicado antes. Estos niños tienen una, normalmente tienen una macroglosia, además eh, toman fármacos anticonvulsivantes que aumentan la producción de saliva y todo eso hace que haya una mayor producción de saliva. Entonces, esta saliva es irritativa y además contiene gérmenes patógenos y la aspiración de esta propia saliva pues, nos puede dar también patología a nivel pulmonar. Cuando el saliveo es anterior, es de la región peribucal, pues nos produce sobre todo rechazo social, y si es muy importante, puede producir deshidratación o infección de toda el área de infección cutánea del área peribucal. Y cuando la, el saliveo es posterior es lo que nos dará el, el mayor riesgo de, de aspiración. Muchas veces es evidente, es el niño que nos llega a la consulta y va saliveo, o sea, vemos que va saliendo la saliva alrededor de la boca. A veces si tenemos dudas y no es tan evidente, pues se puede solicitar un salivograma que se marca la saliva y se ve si hay, si hay aspiración de la, de la saliva. ¿Qué tratamiento podemos ofrecerles a estos pacientes? Pues podemos eh, ofrecerles tratamiento quirúrgico, que muchas veces hacen mmm, exéresis de las glándulas submandibulares o reducción o ligaduras de la, de la parótida. Eh, los logopedas también nos pueden ayudar, pues además lo que ha dicho Neus también que eh, ayudar con la disfagia y también con. Con, con el druling y luego el tratamiento farmacológico que es el que más se usa. Se puede utilizar vía oral, que es el triexifenidrilo, que es el artane, o parches de escopolamina, inyecciones de toxina botulínica, o también he encontrado la literatura glicopirrolatoral, aunque en este eh, no he encontrado ninguna presentación que se comercialice aquí en, en España, pero sí que en literatura americana y latinoamericana sí que hablan bastante de, de este fármaco. Entonces, aparte de, la, de las broncoaspiraciones, eh, estos pacientes tienen unas secreciones muy espesas. Son pacientes que muchas veces tienen reflujo y que van haciendo, ay, que tienen, que van haciendo broncoaspiraciones. Esto hace que haya una inflamación de, de toda la vía respiratoria que se produzca más moco y, como están muchas veces, eh, están desnutridos, están deshidratados, este, este moco sea más espeso. Aparte, son hipotónicos, tienen una tos que no es efectiva las deformidades torácicas y las limitaciones de la deambulación hacen que este drenaje de las secreciones sea muy dificultoso. Con esto nos podemos, para intentar ayudar a drenar las secreciones, pues nos ayudaremos con la fisioterapia respiratoria, que luego la doctora Vigo ya nos hablará de ella, que normalmente estos pacientes suelen hacer drenajes autógenos y tos asistida. La tos asistida la podemos hacer de manera manual, con unas maniobras que normalmente recomendamos que solo hagan eh, los rehabilitadores y los rehabilitadores expertos. O luego tenemos estas máquinas, que es el Cofasis, que nos, eh, que nos dan con una mascarilla una presión inspiratoria y expiratoria y eso hace que se, movi se vayan movilizando las, las secreciones. Eh, de todos he sabido que estos niños pues, tienen muchas, eh, muchas deformidades muy, muy, musculoesqueléticas, muchas coliosis, muchas cifosis. Entonces, ¿qué nos producen? Dolor y aparte del dolor pues, nos, nos dan un patrón restrictivo a la hora de eh, en la capacidad pulmonar. El tratamiento de las deformidades musculoesqueléticas, pues muchas veces lo que ha dicho Neus, con una buena silla adecuada, eh, poner el, el paciente en una posición correcta y con rehabilitación, pues es suficiente, sobre todo para intentar que no progresen estas deformidades. Y en algunas ocasiones, pues tenemos que acabar en tratamiento quirúrgico de la escoliosis, sabiendo los riesgos que una, que una intervención de esta índole supone para estos pacientes, porque es una intervención muy agresiva. Con todo lo que hemos explicado hasta ahora, pues son niños que, as, que broncoaspiran mucho, que además tienen un déficit muscular importante, que tienen malformaciones eh, musculoesqueléticas asociadas, que además son pacientes que pueden estar desnutridos, que entonces tienen mmm, una... Un déficit de inmunitario asociado, pues es mucho más probable que nos vayan haciendo infecciones de repetición. El 70% de los TAGs realizados en estos pacientes se ven que hay bronquitisias en, en las diferentes fases evolutivas. ¿Cómo manejaremos a las, las infecciones respiratorias en estos niños? pues lo ideal sería hacer un cultivo previo y ver de qué flora y qué flora tiene el paciente. Como muchas veces eh, es muy difícil eh, obtener cultivos de esputo y de calidad en estos niños, pues nos basamos en eh, los gérmenes más habituales en este tipo de pacientes, sobre todo anaerobios, bacilos gram negativos y, bacilos, y cocos gram positivos. Estos son los gérmenes más habituales que causan las infecciones respiratorias, con lo cual tenemos que dar tandas. Con antibióticos que cubran este tipo de gérmenes, no tener miedo a tratar las infecciones de forma precoz y tratamientos prolongados, porque muchas veces son gérmenes resistentes en un paciente que ya tiene todos los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente. También veréis que damos bastante a citromicina, tandas de citromicina largas durante varios meses. Y en este caso no las damos por el, por el efecto antimicrobiano de la, de la citromicina, sino por el efecto inmunosupresor, inmunomodulador que tiene este fármaco. Sobre todo, esto se ha extrapolado de los pacientes con fibrosis quísticas, que se ha visto que aumentan el, el pronóstico en pacientes que van haciendo tandas de citromicina. Lo hacemos a dosis infraterapéuticas y durante varios meses. En estos pacientes, eh, por supuesto, pues está recomendado vacunarlos tanto de la gripe como del, del neumococo. Vale, por ejemplo, en esta eh, serie de, de radiografías es de la misma paciente cómo va haciendo progresivamente eh, infecciones de repetición, casi siempre en las mismas localizaciones: lóbulo superior eh, derecho y, y língula. Eh, por último, estos pacientes siempre suelen tener eh, problemas de obstrucción de vía aérea, tanto superior como inferior. En estudios se ha visto que estos niños, el 63%, roncan por la noche y la incidencia de saos es de un... 20%, en algunas series incluso el 30% o el 40%. Entonces, ¿qué, ¿por qué se produce una obstrucción de la vía aérea? Pues son pacientes que tienen glosoptosis, además tienen debilidad de la musculatura faríngea, suelen ir eh, con una hipertrofia de no amigdalar asociados y algunos de ellos, sobre todo lo que es, los que ha dicho Neus, que son más hipoactivos y hipotónicos, suelen pueden tener obesidad. ¿Esto qué hace? Que sobre todo con el decúbito, eh, haya un colapso de toda la vía aérea superior. ¿Esto que nos provoca? Pues nos provoca que ronquen, que tengan hipoxemia, que tengan hipercamia, esto nos puede hacer hipertensión pulmonar, nos puede hacer aumentar la frecuencia de las... De las de las aspiraciones, eh, que tengan somnolencia diurna, que aumenten las convulsiones, que aumenten las eh, alteraciones del comportamiento. Entonces, es muy importante descartar que estos niños no tengan un no tengan SAUS porque es un, una patología con alta frecuencia. ¿Qué haremos eh, si lo sospechamos? Pues primero, eh, que lo valore el otorrino, sobre todo para descartar una hipertrofia adenoamigdalar y que para que valore si es candidato a adenoamigdalectomía o no. Tendríamos que tener una gasometría porque muchas veces nos llevamos sorpresas y son pacientes que tienen una hipercamia que está muy bien tolerada. Intentar hacerles una pulsoximetría, sobre todo cuando duermen, porque pues, muchas casi todos hacen eh, bajadas de la, de la saturación cuando, cuando duermen, y el patrón gol estándar para descartar un saos es una polisomnografía. Una vez lo tenemos diagnosticado, pues tenemos dos opciones terapéuticas, la quirúrgica, que es eh, hacerles una amigdalectomía o probar una ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, ya sea en modo CIPAP o BIPAP, eh, hay pacientes que les va muy bien, pero también hay que estar muy concienciados en que hay que tener mucho apoyo familiar y no todos son candidatos a ventilación no invasiva. Eh, necesitan mucha colaboración por parte de la familia porque tienen que estar atentos, colocarla bien, las alarmas, sobre todo elegir una buena interfase, que el paciente esté cómodo, que esté adaptado a la BIPAP o a la CIPAP, que no le haga llagas, que esté bien acoplado. Entonces, muchas veces no es la mejor opción y hay que pensarlo muy bien a cuando cuando decidimos que un paciente puede ser candidato lo mandamos eh, a un hospital de tercer nivel, que allí ya tienen todo el equipo multidisciplinar, entre el otorrino, el neumólogo, a veces los especialistas de, de la UCI que son especialistas en ventilación no invasiva, y ellos deciden si este paciente es candidato o no a, a, a la ventilación no invasiva. Se la ponen allí, ingresado, lo prueban, y si se tolera la familia se maneja bien, pues entonces lo mandan a domicilio con la ventilación no invasiva. Y por último, estos pacientes también tienen obstrucciones de vía aérea inferior, por todo lo que hemos dicho antes. Son pacientes que broncoaspiran, que además hacen infecciones de repetición, lo cual hace que tengan bronquiectasias, tienen un moco muy espeso que es muy difícil de drenar. Todo eso hace que tengan muy, muy frecuentemente episodios de broncoespasmo. Pero no son asmas puros y duros, aunque hay alguno que sí que puede coexistir un asma en estos pacientes, pero son episodios los que llamamos asma-like, que no es un verdadero asmático, con lo cual aquí está en la duda si nos funcionan con corticoides inhalados, aunque muchas veces los tenemos bastante tiempo con corticoide inhalado, pero está la duda de si realmente son efectivos porque no es el mecanismo, no es la fisiopatología clásica del alma, del asma, sino que es pues un. un es toda, todos estos problemas que tienen asociados. Muchas veces, únicamente mejorando el reflujo, haciendo una buena fisioterapia respiratoria con un aclaramiento de las secreciones bueno, eh, intentando que no haya no apnea obstructiva y mejorando la nutrición y mejorando la calidad de vida de estos pacientes, pues los controlamos, eh, controlamos mejor los episodios estos de, de broncoespasmo. Y como han dicho mis compañeras, y me repito y reitero, pues aquí en estos pacientes son muy complicados de manejar y necesitan la colaboración de todos. Y muchas patologías se, inter se entrelazan unas con otras y si no tenemos una buena nutrición, no tenemos controlado el reflujo, no hacemos una buena fisioterapia respiratoria, eh, no controlamos el saliveo, etcétera, etcétera, pues no tenemos controlados a estos pacientes. Y necesita tanto... Eh, el manejo de los subespecialistas y los especialistas hospitalarios, como el pediatra de primaria que coordine todos, todos los esfuerzos y la colaboración de la familia, que ya se implica mucho, pero muchas veces. Pues es que ellos son vitales, son los que están con el niño 24 horas y, y, ahí, y si la madre muchas veces a nosotros nos preocupa mucho que pite, pero igual a ella lo que les, le preocupa es todo el saliveo que tiene alrededor de la boca, que sale a la calle y es lo que ella visualmente ve, pues también hay que hacerle bastante caso a las madres y a las familias que son las que llevan la gran carga de estos pacientes. Una no Se me oye, ¿verdad? Bueno, ante todo, sobre todo, felicitar a mis compañeras porque lo habéis hecho estupendamente. Yo creo que ya habéis hecho, habéis hecho ya el resumen completo de, de todo el la enfermedad, del de, grupo de enfermedades de los niños con parálisis cerebral infantil. <coughs> Eh, agradecer también a la sección del, de los pediatras de, de aquí del Colegio de Médicos de Levida por, por la invitación a nuestro servicio para que colaboremos en, en, en estas jornadas de, de formación. Bueno, eh, la rehabilitación, el objetivo máximo de la rehabilitación es tener la máxima autonomía y, y el desempeño de la función, función concreta o función global. Entonces, en los niños con parálisis cerebral infantil es la causa más frecuente que tenemos de discapacidad física grave en la infancia y la incidencia sigue siendo prácticamente la misma. El, el trastorno neurológico no, no es progresivo, pero la alteración permanente de la posición y de la postura con, con el paso de los años, con, con el desarrollo del niño varía y tenemos que estar desde un inicio ya eh, previniendo que puedan aparecer deformidades o complicaciones. Cuando nosotros tenemos un niño con parálisis cerebral en la consulta, pues de forma práctica ya lo que más nos interesa es si es espástico, si es discinético, si es atáxico o es hipotónico. Hay varios tipos de clasificación, pero en la, en la práctica clínica es esto lo que utilizamos. Los origen plásticos sobre todo las va para actuar más en un grupo determinado de músculos, esto va a hacer que cree un desequilibrio muscular. Eh, por lo tanto, en las articulaciones está haciendo un, una, una desventaja biomecánica y esto es lo que hace a, a la larga producir las grandes deformidades ortopédicas. En los distinéticos y atáxicos, el, el, la alteración es más generalizada. Entonces, la parálisis eh, cerebral espástica. Es la forma más frecuente que tenemos de presentación. Lo que nos vamos a encontrar sobre todo en los niños es un patrón flexor de las extremidades, con los hombros en rotación, los brazos pronados y con una dificultad para el manejo y la manipulación. Y un patrón extensor de extremidades inferiores que es lo que nos va a dificultar una marcha. La diplegia espástica, a pesar que sobre todo la afectación sea sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, las extremidades superiores a veces tampoco nos ayudan para su autonomía porque las precisan para poder apoyarse en la mayoría de, de, de ayudas técnicas que tenemos para su desplazamiento. Además, su patrón de marcha es con mucho desgaste energético porque tienen que estar haciendo mucho bamboleo y además también les favorece una hiperordosis lumbar y con un recurso de rodillas que todo esto aún les genera más, más deformidad ortopédica. La mipleje espástica, sobre todo lo que más se afecta, es a nivel de, de extremidad superior, también la inferior. Pero la máxima autonomía se ve más mermada porque ese brazo no le sirve para manipular al igual que los otros niños. ¿no? Eh, si en estos niños el retraso cognitivo no es, no, no es muy importante, podemos conseguir una marcha independiente bastante, bastante precoz. Eh, y el trataparético plástico es el más grave de todos. Las plasticidades aparecen de muy pequeñitos y puede afectar a todos los miembros, al tronco, a la cabeza... Es el que se acompaña de todos los trastornos de, de respiratorios, de deglución, eh, y es en el que vemos las grandes deformidades ortopédicas, luxación, subluxación de cadera, y escoliosis. El distinético, pues, tendremos movimientos aumentados de velocidad, movimientos disminuidos de velocidad, sobre todo lo que hay una disminución de sus movimientos espontáneos, el que él voluntariamente quiera quiera hacer está impedido una persistencia también de los reflejos primitivos entonces pues en todas estas muecas estos movimientos que en cualquier eh, estado emocional enseguida se descompensan y pocos de ellos consiguen una marcha eh, los que la consiguen mm, son los que tienen un poquitín la, la inteligencia más borderline más límite bueno esta es una de, de las niñas que tenemos con una distonía bastante severa sí que está deambulando, pero lo hace con un, con un andador en, con un apoyo en prono. Por lo tanto, ella se desplaza con las piernas, pero realmente autónomamente no lo podría realizar. A nivel atáxico, sobre todo lo que nos vamos a encontrar en el niño es que tiene una tiene disminuida la estabilidad tanto en la posición como en el equilibrio. Y luego además también una gran imprecisión para coordinar los movimientos. Entonces tenemos que darle sobre todo estabilidad, una postura para que el niño se pueda desempeñar eh, su acción. Y el hipotónico, que es el menos, el menos frecuente, pues son niños que están totalmente como, como muñecos de trapo, están desplomados en sí mismo. A estos tenemos que intentar armarlos a nivel de tronco, a nivel de, cef de control cefálico, para poder por lo menos eh, tener una mínima calidad de vida y evitar mm, todos los problemas anteriormente citados como reflujo, aspiraciones, que pueda tener una buena expansión torácica. Bueno, a nivel de pronóstico funcional nosotros nos basamos sobre todo en las clasificaciones funcionales. Hay muchas, pero las más utilizadas por nosotros son eh, a nivel de, eh, de la capacidad motora gruesa, el gross motor function, y a nivel de la manipulación el max que lo ponemos. Lo pasamos a partir de los cuatro años. Entonces, los Gross Motor Function son cinco niveles. El primer nivel, el niño puede hacer lo mismo que todos los demás, pero con una alteración de la velocidad, de la coordinación y del equilibrio. En el nivel dos, tendría ya dificultades en desniveles y en cambios de, según qué tipo de territorios. Él ya precisaría apoyarse en unas escaleras. El tipo tres es autónomo, intradomiciliario con bastones y extradomiciliario con una silla de ruedas. El tipo 4 ya necesitaría un ajuste postural para el tronco, pero podría ser autónomo con una silla de ruedas eléctrica. Y el tipo 5 pues ya no tiene eh, un control antigravitatorio y ya necesita que alguien le, eh, le desplace. A nivel de la, de la manipulación, el primer nivel también manipula con facilidad y con, sin ninguna, con éxito. Eh, sí que hay una disminución de la calidad de ejecución del movimiento y de la velocidad. En el tipo 3, eh, si tiene que cambiar en un, en, en un momento eh, lo que está realizando con las manos, el niño ya precisa ayuda, le cuesta más. En el tipo 4, solamente podre, puede manejar dispositivos adaptados. En el tipo 5, hay una incapacidad completa para el manejo de, de cualquier cosa con las manos. A nivel de pronóstico de marcha, es muy importante el tipo clínico que tiene el niño. En el hemiplégico, habitualmente a los 3 años, vamos a conseguir una marcha. El diplégico, con o sin órtesis, órtesis son las férulas. Eh, podemos conseguir marcha, pero habitualmente tendrá que, o bien con andadores o con una, una marcha con muchísima despesa energética. Y eh, los, los tetaparéticos espásticos nunca consiguen la marcha autónoma, prácticamente nunca. Con los andadores pueden desplazarse. El, el, treta, el tetaparético tetoide podría conseguir la marcha autónoma, pero no es lo habitual. Del hipotónico, mal pronóstico de marcha, este no va a, a deambular nunca. En este caso sí que es el de una niña que está en, en, un, en un andador, la pena que se ve chiquitina en la foto, en un andador, pero este andador, eh, ella está posicionada en prono, pero mm, toda la caja torácica del abdomen está cogida en, en una especie de corsé que está adaptado al, al propio andador, si no esta niña se nos desplomaría, no la podríamos poner en ningún otro tipo de andador. Eh, según Black, si persisten eh, reflejos primitivos o hay la ausencia de la reacción de paracaídas, la reacción de, de colocación en el escalón, Solamente que exijan, existan dos de estos signos, el pronóstico cero de marcha. Eh, que, que nosotros intentamos potenciar, sobre todo cuando vemos al niño, pues que, que consigamos una sedestación, bueno, un control de tronco, un control cefálico, pero una sedestación sin apoyo antes de los, de los dos años, que pueda desplazarse por lo menos reptando en el suelo antes de los 30 meses y si no consigue todo esto, pues vamos a tener muy mal pronóstico de marcha. Bueno, como hemos estado comentando en toda la charla, no solamente es un problema motriz, es un problema multisistémico y es un problema de disfunción cerebral. Las aferencias y las eferencias no, están, no se están ejecutando de forma correcta. Entonces, nuestro tratamiento no está en foco y también es bastante global. Entonces, el tratamiento rehabilitador cuanto antes, más precoz es lo más importante, tiene que ser individualizado. Sí que es cierto que más o menos hacemos lo mismo en casi todos, pero cada niño tendrá su, su grado de funcionalidad y, y tendrá también su forma de progresar o de empeorar. No, no marcamos a todos todo tipo de tratamientos, no. nos marcamos sobre todo objetivos. ¿Qué necesitamos en este niño? Un control de tronco, pues un control de tronco. Queremos que se desplace, podrá desplazarse vamos a trabajar el desplazamiento. ¿vale? Y según cómo vaya funcionando el niño, pues lo iremos modificando. Entonces, es multidisciplinar, pero además también tenemos que tener en cuenta muchísimo el hogar. Ah, existen asociaciones, no sé, APAT, esto si os ponéis en las páginas web, allí lo podéis ver, eh, que pueden asesorar de cómo modificarlas el domicilio, el baño, las escaleras, todo esto. O sea, ya a nivel de, de arquitectura ya podemos incluso ayudarles a ellos o por lo menos asesorarles. También está ya a grandes niveles lo eh, que serían las casas inteligentes con domótica que con un mando. Pueden ellos prácticamente tenerlo todo. Esto ya sería con al menos los distónicos que ya tienen un coeficiente intelectual un poquitín más más elevado. Muy importante el colegio, asesorar al colegio, asesorar a los profesores, eh, saber también si ese niño va a necesitar o si puede estar en un, en, un, en un colegio con una adaptación, con un currículum adaptado, o si tiene que ir a un colegio de, de, de motóricos especial. ¿Vale? Importante lo que han dicho mis compañeras, mucho la, Dar apoyo a la familia, que la familia se implique, los cuidadores, y el, y el profesor y los fisioterapeutas que estén en el colegio también. ¿vale? es importante mmm, darle paso a darle oportunidad a otras disciplinas que les hacen mucho bien a estos niños y a los padres también les desahoga bastante, sobre todo a nivel psicológico. Eh, entonces, mmm, nuestro tratamiento englobaría toda su evolución. Eh, también, claro, nosotros lo seguimos viendo cuando son adultos. Entonces, cuanto los tengamos, pues ya mejor, ¿Vale? Lo que nos interesa sobre todo es mmm, tener la capacidad máxima que pueda tener el niño, pues o por ello tenemos que ir. Lo que vemos que puede mejorar, pues tenemos que potenciar y sobre todo intentar evitar que tengamos eh, más complicaciones en todas las etapas. Disminuir la discapacidad primaria intentar prevenir la discapacidad secundaria. Ya desde un inicio, pues trabajo de la plasticidad, del balance articular, de la movilidad, ya ponernos en contacto con todas las especialidades y con todos los terapeutas que pueden estar en, en, en su. En, que le pueden ayudar. Y a nivel un poquitín más de. en etapa escolar y adolescentes, es aquí cuando nos podemos plantear si ese niño es operable o no es operable. ¿Vale? Eh, en los primeros grados del, del GROSS. Eh, nuestro objetivo es la marcha, preservar la marcha. Entonces, ya desde un principio, tenemos que ver que esas articulaciones estén bien alineadas, que la movilidad sea correcta, que no tengamos un desequilibrio muscular y que esté fuerte. En los últimos grados, que tenga el máximo confort en la sedestación y que el niño pueda comunicarse con su entorno. Eh, nuestro tratamiento también es multidisciplinar, que es lo que hemos comentado. Tenemos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que es muy importante, la logopeda, técnico ortopeda. Y, y bueno, luego también pues el contacto con otras especialidades, también estamos mucho con los traumatólogos para ver cuándo se tienen que intervenir o no, y luego tratamiento farmacológico. Nivel de fisioterapia, en una, en una diapositiva es muy difícil ponerlo todo, pero eh, es coste efectiva, es eficiente, mm, eh, nuestros logros son a largo plazo, no son de forma inmediata. Eh, en la primera etapa pues, damos apoyo a a los programas de atención temprana que están haciendo un trabajo estupendo. Entonces, en aquellos niños que ya no les dan más, bueno, pues en cuanto necesitéis, nosotros os ayudamos, os ponemos algo más, también asesorar de cara a sistemas de sedestación y de ayudas técnicas. Los estiramientos son importantes, pero los estiramientos se tienen que responsabilizar también los papás para hacerlos ellos en casa. Porque el niño, cuanto más se le estire, pues mejor va a estar. Pero no es necesario que esté el fisioterapeuta allí todos los días estirando. Fisioterapia respiratoria, la verdad es que no voy a entrar mucho en ello, eh, sí que lo comento, pero es, es muy importante también enseñar a los papás, sobre todo eh, la eliminación de mocos en la porque muchos también ellos... Mmm, tienen aquí una acumulación de mocos y estos mocos son principalmente los que los que aspiran. Les enseñamos a los papás a hacer eh, una, un acompañamiento en la respiración abdominodiafragmática diafragmática para que se movilicen todas las secreciones y luego, si el niño no tiene reflejo de tos, hacer una asistencia a la tos. Esto, o si sea, a los papás se les entiende, la verdad es que lo pueden hacer bien. Y los niños, cuando están muy cargados, entonces sí que hacemos tandas de fisioterapia respiratoria intensiva. ¿Vale? Lo que sí que a nivel de, de medicina basada en la evidencia. Eh, lo que a nivel de fisioterapia, lo que más efectivo y más resultados da es la participación activa del niño. O sea, el niño en el juego y, hacia, y realizando una acción, él va a tener muchísimo más interés, va a participar más y vamos a conseguir más que él utilice aquellos músculos que de forma pasiva, pues el niño no, no va a utilizar y que se va a aburrir y que va a ser un estrés y que vaya a odiar a todo el mundo que lleva bata blanca. Eh, a nivel de terapia ocupacional, es algo que no sé si lo conocéis mucho, personalmente a mí me gusta muchísimo, <laughs> creo que es uno de, de los grandes desconocidos dentro de la rehabilitación, ellos, la terapia ocupacional es una carrera, son dos años son, y ellos se, se dedican sobre todo a trabajar la autonomía y trabajan la autonomía sobre todo a nivel de manipulación fina. Lo, trabajan dos grandes partes, actividades de la vida diaria básicas, que son las de la autonomía que necesitamos todos y las instrumentales. En las actividades en, la, en las básicas pues sería para el aseo, para el peinado, para el vestido, pues hay niños que a lo mejor mismo miplégico que no puede desabrocharse los botones, primero vemos si, los, si podemos enseñarle a abrocharse los botones y hacerse una lazada, pero si no, para que el niño no se frustre, simplemente se le asesora a la familia que un, un propio, la, la, la bata misma, toda con chexo o con velcros, puede estar el botón cosido, nadie lo ve, y el niño se lo saca, se lo pone, y está como los demás. O sea, son este tipo de, de, de cosas tan simples que les, que les facilitan muchísimo la vida. También el tipo de eh, adaptaciones para la comida, para todo. A nivel de instrumentales, el niño es muy importante de cara al colegio. Entonces, eh, arriba, esto es la luz, ¿verdad? Abajo, vale. No sé lo que he hecho. Bueno, igual. Al rojo, vale, bien. No te había oído, perdón. Gracias. Eh, pues aquí tenemos un tapete antideslizante para la mesa, porque claro, el niño está trabajando, como él no tendrá tampoco un buen control postural, se le va a decaer el, 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 el folio. Entonces, este tipo de asesoramientos está muy bien. Y luego el tipo de mesa, que es así un poco en herradura, para que pueda entrar la silla de ruedas. ¿Vale? Eh, están, la mayoría, muchos niños están tapados porque son niños que son pacientes nuestros. ¿Mm? Eh, luego, otra de las cosas que están haciendo las terapeutas ocupacionales es la terapia restrictiva. Esto se hace en los niños semiplégicos y, sobre todo, a partir de los 18 meses ya podemos hacer. La extremidad sana la, la anulamos. En aquellos niños que la extremidad. Eh, afecta, pues tenemos un mínimo de balance articular y un mínimo de, de balance muscular. Podemos hacer que trabaje que lo, y que lo integre más. Además, normalmente estos niños también tienen una mini negligencia de esta extremidad porque no la han utilizado y es la que no le ha sido útil. ¿vale? Luego, la realidad virtual es lo que insisto en esto también que es importante porque el niño en esto juega y aprende y conseguimos unos, unos objetivos. Eh, hay muchos programas de ordenador, pero luego también la, la Wii famosa, pues los niños simplemente adelante la Wii con el mando están jugando a baloncesto o tal, y, y aquí estamos ayudando a hacer un control de, de, de tronco y de todo. Se le pueden hacer tanto en sedestación, para mano, y los que simplemente tengan un poquitín de menos estabilidad, se les fija los pies con un mini standing que se puede hacer de yeso, y los niños pueden estar trabajando perfectamente y les gusta mucho. Eh, ay, perdón. Eh, eh, luego también asesoramos de las adaptaciones estáticas de las dinámicas y hacemos férulas de las estáticas pues sobre todo pues un niño que esté sentado en una posición cefótica, le podemos poner una cuña y ya le arreglamos un poco esa posición todo esto para la silla o en la silla del colegio adaptaciones también para, para la silla para su silla bien sea una mesa o bien sea acolchamientos luego para poder... Uy, Perdón. Eh, para bipedestar tendríamos el bipedestador eh, para los que tengan un, un, básicamente una diplegia o que tengan, se han tenido un poquitín más de control de tronco. Eh, este nos va muy bien, pero para los que son totalmente hipotónicos y no tienen control de tronco, pues ya se, tendría que ser un plano, un plano inclinado. Esto progresivamente se va poniendo. Empezamos en 45 y progresivamente lo vamos poniendo hasta 90 grados. Eh, adaptaciones dinámicas, sillas de ruedas, hay un montón. Desde el autopropulsable hasta la silla de ruedas eléctrica. En ella, muy importante, esta sería la más, en la que tenemos el reposo a cabezas, eh, los controles de tronco, el taco abductor, para que no nos haga un, una aducción, y bueno, pues los reposabrazos, todo, todo esto es un plus, o sea, la silla de ruedas no lo lleva todo, o sea, hay que ir añadiéndolo y todo esto se va pagando. <laughs> Eh, y luego distintos tipos de cam caminadores. Este es con una cesta pélvica, el niño va prácticamente suspendido porque no tiene ningún control, pero los niños son felices porque por lo menos están desplazando. Mm, y este es de eh, NF Walker, una pena que se vea aquí tan pequeño. Este se puede llevar por exteriores, es prácticamente casi como un robot. El niño va totalmente encorsetado, mm, lleva uno, como unos bitutores, lleva también un buen control de, de tronco. Eh, él hace movimientos de, los, de las piernas, pero se va desplazando por un sistema de poleas y las ruedas y se puede desplazar por la calle perfectamente. También es el más caro de todos ellos. Hacemos férulas antequinas para, para nocturnas, para intentar ir estirando el, el, el gemelo, el solio, también a nivel de los isquiotibiales y también a nivel de deditos se pueden hacer, ¿vale? Muy importante, una correcta sedestación por todo lo que nos han comentado antes las compañeras, sobre todo para, 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 para la alimentación, para la respiración, básico. Eh, uy perdón Entonces, aquí este es un asiento de, hecho en termoplástico. Esto lo que nos facilita es que tengan las rodillitas en una posición neutra correcta, están las piernas separadas y tenemos la cadera perfectamente posicionada en una flexión de 90 grados. Y esto lo que nos ayuda es que la espalda ya la tenemos bien colocada y el niño, ya solamente con esto, ya le es les más fácil controlar el, eh, la cabeza y ya puede manejar sus extremidades. Pero de la otra forma, está incontrolado el niño y, y, y se cae hacia todos los lados. Es muy sencillo de hacer un asiento de yeso. A todos se los hace, se les hace cada uno de forma individualizada. Es su forma e intentas corregir la forma que nosotros queremos para el colegio. Eh, para casa, para la silla de ruedas y, y, bueno, pues lo que os he comentado, esto facilita la comunicación con, con el entorno y con los demás. Para los grados peores del Gross, eh, lo que nos interesa es una correcta bipedestación. Eh, para el aumento de densidad mineral ósea y sobre todo también para la cadera, nos previene bastante una luxación, una subluxación de, de cadera, porque está in, impactando constantemente el fémur con el cotilo y hace que podamos tener una buena cobertura acetabular. Por lo tanto, a todos los niños intentamos bipedestarlos desde prácticamente el año de vida. Bien. Eh, Contó cefálico. Eh, la verdad es que este aparatito me gusta mucho. Ha salido este año. Eh, va muy bien para los niños con un, un, para que no tengan un control cefálico y la causa sea por una hipotonía. Porque uno que tenga un laterocolis por una hipertonía, esto no le va a hacer nada. Esto es, es un material elástico. Aquí no está enganchado. Aquí está descolgada para que veamos que este niño tiene cero control cefálico. Aquí se lo mantenemos y veis que aquí, por lo menos para la alimentación, nos sirve muy bien. O sea, es que le corrige perfectamente. El niño puede hacer así puede hacer así y este material elástico lo recoloca en su sitio. vale, Entonces esto nos va muy bien. Headpot están haciendo ahora un estudio en el Aremi con este aparato. Lo diseñó un oftalmólogo para sus hijas y la verdad es que bueno, es un señor que es súper majo y lo, lo he puesto al mercado por muy poco precio, para lo que es una ayuda técnica. Vale. Eh, las órtesis a nivel de manos, pues tampoco no tienen... Eh, mucha evidencia científica de que, de que prevengan las deformidades y que mejore la función. Pero sí, sobre todo la férula de lazo, que eh, aquí pues no encontré foto, la verdad es que es muy difícil encontrar una foto de la férula de lazo, no sé por qué, eh, pero en realidad es como una banda, sobre todo se ponen los niños en edad preescolar eh, que tengan una hiperaducción de dedo, es una banda que cogemos y apartamos el dedo, solamente con eso ya facilitamos que pueda tener una buena prensión. O sea que es algo que es muy simple y que le es muy útil. A nivel de órtesis de extremidades inferiores, en los primeros grados en los que nos interesa preservar la marcha, dependiendo cómo esté el pie posicionado, que sea un pie plástico, que sea un pie flácido y cómo responda la rodilla a la carga, pues haremos un tipo de férula u otra, con articulación, sin articulación, con tope, sin tope. Y en los grados peores del gros pues eh, pondremos las férulas. Eh, para mantener la posición adecuada del, del pie. Este niño que se estaba probando aquí el plano, pues no le habían puesto las férulas y tiene los pies fatal. Pero eh, con, una, con una férula de posicionamiento, este pie estaría muy bien, entonces ya nos favorece una buena carga. A nivel de columna vertebral, la escoliosis de los paralíticos o las infantiles no la sortetizamos, no le ponemos corsé. Manda la enfermedad. Esa escoliosis no la vamos a poder parar. Como mucho, con un corto podríamos disminuir un poco el ritmo de progresión. Y vemos, sobre todo, si la escoliosis es flexible. Si vemos que es flexible, pues con los controles posturales en la silla, con un asiento de yeso correctamente hecho, si acaso un poquitín más alto que incluso lo podemos elevar hasta hasta cabeza, pues con eso lo mantenemos. Y en el momento en que ya veamos que tiene, disminuido una, que tiene una capacidad restrictiva. A nivel pulmonar, muy importante y que le está ocasionando mucho, muchos problemas, entonces es cuando te puedes plantear una cirugía. Pero realmente, estos niños, algunos han intervenido, no muchos, y bueno, toda la morbilidad que lleva, pues eso, horrorosa. Eh, a nivel de órtesis de cadera, eh, tampoco está demostrada esta, es la órtesis SUAS. Hay otras, el twist, los reciprocadores, me estoy haciendo un lío con esto impresionante. Eh, en los no deambulantes nos ayuda a tener un poquitín más separadas las caderas y no de ambulantes para facilitar un poco más el tipo de marcha, pero prácticamente tampoco no las utilizamos. Quizás en, en centros como Aremi, pues si los tienen allí sí se pueden utilizar, pero si no, prácticamente no las pagamos por, eh, no las prescribimos porque los papás casi nunca se las ponen. Eh, las prendas de licra de compresión dinámica, estas se han puesto de moda desde los últimos años tienen, para mi gusto, bastantes desventajas. Son caras, se tienen que hacer a medida. Por lo tanto, como un niño va creciendo cada año se debería hacer una medida. Son, puede haber desde guantes hasta trajes. El guante aún podría ser más efectivo. Este no es el guante. Este es un guante normal y corriente. El guante normalmente es como una media de compresión, de las, como los que tenemos para los linfedemas, con las puntas abiertas. Eh, son difíciles de poner, difíciles de sacar. La eficacia no acaba de estar del todo muy clara. Entonces están el TeraSuite, que es este de aquí, que es un sistema de cinchas con poleas, que hay una metodología de trabajo eh, para que el niño vaya haciendo, pero también tiene su coste económico, tanto la terapia como el propio, como el propio exoesqueleto. Y el DMO sí que nos gusta, ahí este es el Teratog, perdón, el Teratog, nos gusta un poquito más, también puede ser solamente un pantalón o, o puede ser para el control de tronco o, o solamente un pantalón corto. Y este es el de meo, no se ve muy bien, pero sería toda esta prenda de aquí, como es como un body. Mejora un poquito la posición, pero realmente tampoco lo solemos prescribir. Bueno, otras ayudas, podemos hacer est estimulación eléctrica a nivel de los músculos, trabajar una marcha más armónica en cinta rodante con una suspensión de, de parcial de peso, con la robótica, con el locomat. Y eh, sí que antes no lo he comentado de Cojasis, no lo tengo en las diapositivas. Normalmente Cojasis lo utilizamos mucho para enfermos neuromusculares, para los hipotónicos también, eh, pero a veces, pues bueno, no sé cómo lo, lo manejan bastante bien y, 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 y ver, quizás no es necesario. Eh, sí que está el chaleco de terapia pulmonar, que esto moviliza bastante las secreciones para los grandes PCIs, que quizás los papás tampoco no pueden estar haciendo la fisioterapia respiratoria, pues por lo menos esto les va manteniendo ahí una vibración y parece es que las secreciones se despegan, que va bastante bien. Eh, la logopeda también tiene mucho trabajo que hacer en estos niños, en el habla, en, en el lenguaje y a nivel orofacial, pues todo lo que habéis comentado tanto a nivel de manejo de, de babeo y de deglución. Y sobre todo en el lenguaje, lo más príncipe es que el niño se pueda comunicar. Y desde lo más sencillo, como sería un pictograma, a lo, lo más sofisticado, que serían ya programas de ordenador con conmutadores especiales de voz y de sonido. Y realmente los niños se comunican. ¿eh? O sea, estos niños, allí con su plafón, ellos te van indicando qué es lo que quieren. Otro tipo de terapias, eh, que esto les da muchísimo beneficio psicológico a los niños y realmente también les está funcionando. Por ejemplo, la, la equinoterapia va muy bien porque el, el propio contacto con, con el animal, el calor que desprende nos va relajando. Podemos eh, van consiguiendo que disocien un poco lo que es el tronco, las caderas y las piernas. Normalmente son movimientos muy en bloque, entonces esto les hace bastante bien. A nivel de, de hidoterapia, terapia en piscinas, el hecho simplemente de estar Flotando, el movimiento hace que sea todo más lento. Y el niño tiene la capacidad de poder hacer más ajustes posturales y poder hacer movimientos que en condiciones normales no podría. También se puede trabajar aquí un poco lo que es eh, la obturación nasal y, y de la boca sumergiéndolos. Pero bueno, o se lo tiene que hacer un fisioterapia que realmente esté formado en ello. Eh, y luego las alas de estimulación sensorial, que son muy bonitas. En eh, me tienen una. No sé si en el AcuDAN también tenéis otra, que es una maravilla. En estas no hay un objetivo marcado concreto. El, el objetivo que tienen es que el niño disfrute, que le dé placer. Aquí es múltiples sensaciones: desde aromas, desde luces, desde sonidos, desde cojines colchones de agua. Entonces, el niño interactúa, él manifiesta, nota sensaciones, y ese el terapeuta el que tiene que ir dirigiendo un poco pues ese niño que es lo que con lo que más disfruta. ¿vale? Claro, el objetivo definitivo es que podamos eh, entrar en él y comunicarnos, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar más. Eh, a nivel de tratamiento farmacológico, los grandes la, las grandes síntomas que vamos a tratar es la espasticidad y la distonía. Básicamente nosotros lo que manejamos es la toxina botulínica y el baclofino. en, aquellos, en aquellas Niños que estén la distonía y la espasticidad muy generalizada, pues sería importante plantearse las bombas de baclofeno. ¿Vale? A nivel de la toxina, pues sí que está muy estudiada, la evidencia está demostrada, sobre todo mejora la marcha y previene las deformidades. Eh, lo que más se ha estudiado es en la prevención del equinismo o tratamiento del equinismo. Progresivamente vamos mmm, eh, pinchando los óleos y los gemelos y cada vez es menos. Es más elástico, menos hipertónico y podemos conseguir que, que dé más. Esto es importante hacerlo ya desde cuando son muy pequeñitos. Cuando el músculo es fibrótico, por mucha toxina que pongamos, ya no vamos a conseguir nada. Entonces, cuando el músculo aún eh, está relativamente poco dañado, es cuando podemos ir a por él. ¿Vale? Eh, y a nivel de la prevención de luxación de caderas, también es como se ha estudiado mucho, se pincharía psoas y aductores. Esto, sobre todo en los niveles de que consideramos que tengan un, un pronóstico de marcha. En los niveles que están peor, la toxina botulínica solamente para tres cosas. Dolor, higiene, el babeo también y si podemos mejorar una función que en este caso sería la sedestación. Eh, la cirugía, cuanto más podamos hacerla a nivel tardío, muchísimo mejor. Eh, y el objetivo sería, eh, en el caso de la escoliosis, para... Para evitar ya más su progresión y que podamos tener una, una buena capacidad pulmonar, y en los demás para tener una marcha mucho menos costosa y, y, y mejora de, de su calidad de la marcha. Entonces, bueno, prácticamente lo que se hacen son alargamientos tendinosos, o se hacen tenotomías, osteotomías. Eh, lo que han comentado todos ellos, además de. Bueno, todas ellas, perdón. Eh, además de, de toda la patología que había, a nivel uromotriz son muy importantes los dientes. Eh, sí, que es importante que, que estos niños sean valorados por los dentistas, porque tienen muchas malposiciones, muchas maloclusiones, eh, es el origen también de muchísimas infecciones. Pueden tener dolor, como cualquier otro niño, como ellos se pueden expresar menos, pues tenemos que estar un poco al tanto de que eso es doloroso y hay que tratarles el dolor. Las alteraciones mentales, la osteopenia que habéis comentado. Anteriormente, estos niños, posibilidad de supervivencia, si tienen buena función, pues como la población general. Pero si tienen una mala función y sobre todo si tienen problemas con la alimentación, son los que tienen una esperanza de vida menor. Y la causa principal de muerte, nuevamente, suele ser una neumonía por aspiración. Y ya, para concluir, rehabilitación, cuando la indicamos, cuanto antes mejor y en todos los estadios. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Bueno.